Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Mercé, buenas noches. Buenas noches Hugo, buenas noches a todos. Hoy tenemos un programa que le hemos titulado Los Espíritus de Belchite. Belchite es un pueblo de Zaragoza que desgraciadamente sufrió durante la guerra civil, sufrió una guerra pues bastante bastante dura. Pero antes de entrar en materia vamos a comentaros un par de cosas antes. Me gustaría recordaros que el 14 y 15 de agosto Mente psíquica eh, coordina de nuevo otro otro congreso, el segundo congreso los poderes ocultos de la mente. este congreso vamos a realizarlo con ponentes españoles y componentes argentinos. queremos eh, traeros, pues, temas como la creatividad, como lo que queremos es básicamente llevar eh, cómo funciona la mente eh, ante diferentes eh, actuaciones del, del ser humano. Como decíamos antes, este Congreso será el 14 y el 15 de agosto. Lógicamente, os iremos eh, publicando información en las diferentes redes sociales, con los ponentes, con los temas que van a tratar, como ya hicimos en su momento con el primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, en el que realizamos diferentes vídeos de, de presentación, hicimos programas de radio con los, con los ponentes para que los conocierais. En definitiva, hacer un congreso serio como se merecen los ponentes y, lógicamente, como se merecen los visualizadores, que en este caso sois vosotros. También os gustaría comentaros que el miércoles estrenamos el segundo capítulo de la docuserie realizada por Mente Psíquica, Let Me Out. Serie que si no habéis visto el primer capítulo os recomendamos que, que lo veáis porque es una serie que está hecha con los medios que tenemos actualmente o con los que teníamos hace hace unos días antes de, de, de pasar a esa zona, ya no sé si es la 3 o la 4, pero la zona en la que ya podíamos salir de manera medio normal, entre comillas, es una docuserie que los diferentes actores se están grabando y pues nosotros nos encargamos de montar toda esa información que nos mandan, todos esos audios, todos esos vídeos y los temas son temas reales. Es decir, es una docuserie basada en hechos reales. Donde, Mercé, ¿qué temas tratamos en Let Me Out? Bueno, podríamos tratar muchos temas porque realmente las historias eh, se basan en sesiones de espiritismo que, que he hecho con, con ciertas personas. Eh, personas que han cedido eh, la historia. ¿no? la historia familiar, porque realmente han sido historias familiares. Y bueno, además quería eh, mostrar a través de, de la serie que, no, que la mediunidad no solamente es eh, hablar con, con espíritus, es decir, que no es simplemente contactar eh, detrás de una mesa o de, de un tablero Ouija, sino es más bien conocer la historia la historia de, de nuestros ancestros y una vez que se conoce la historia bueno pues primero su, su mente no esa, esa parte de la mente fluye mejor y la nuestra también porque vemos de qué en qué se relaciona nuestra historia y, y bueno sanamos, sanamos los caminos también relacionaremos con alguna de las capacidades psíquicas que, que solemos utilizar para que la gente vea ¿Qué capacidades psíquicas puede ir entrenando? Pues el próximo capítulo podéis verlo el próximo miércoles a las 10 de la noche. Se va a emitir, eh, como todos, en Facebook Live. Se va a emitir en nuestro canal YouTube y en Instagram Video. Pues. Yo creo que ya es momento de que entremos en materia con el programa de hoy. Los espíritus de Belchite. Pero antes de empezar a ver las diferentes imágenes y a, y a comentarlas, vamos a mmm, situarnos un poquito en el, en el contexto. Bueno, Belchite es un pueblo de Zaragoza. Eh, es un pueblo que durante... La guerra civil española eh, sufrió, pues, yo creo que es uno de los pueblos que más sufrió. Eh, nosotros aquí no vamos a hablar, lógicamente, de política, ni de bandos, ni, ni nada parecido. Eh, pero sí es necesario el, el hablar un poquito, eh, pues, para entender qué es lo que sucedió y por qué sucedió. Eh, Belchite era como decía antes un pueblo, es un pueblo de Zaragoza que eh, fue tomado por uno de los por uno de los bandos durante la guerra civil y en el año 1967 en agosto, para ser más exactos pues este pueblo a finales de agosto eh, sufrió pues uno de los bombardeos más, pues más fuertes que, que hubo durante, durante esa guerra eh, lógicamente, eh, la guerra, todo el mundo sabe quién, quién, quién la ganó. Eh, ¿Qué ha pasado con este pueblo? Pues este pueblo eh, ha sido abandonado, por decirlo de alguna forma. Este pueblo eh, está como está, debido a, a. al abandono que tiene, a esas lluvias, a ese viento, a ese poco caso que se le ha hecho porque no se le ha hecho ningún caso y, y está como está debido a a esas causas eh, nosotros un buen día decidimos trasladarnos a Belchite pues para pues para ver en qué estado está el pueblo actualmente y también para eh, realizar diferentes conexiones mediúmnicas con el fin de, de ver cuál es el, pues el ambiente que hay en, en este pueblo. Eh, me gustaría indicar que eh, cualquiera puede ir a ver Belchite. Eh, de hecho, hay una serie de, de guías allí. Que explican muy bien las cosas, cuentan las cosas con mucho rigor, sin irse ni a un lado ni a otro, cuentan las cosas tal y como son. Y la verdad, que es un paseo, lógicamente, en unas ruinas, pero es un paseo bonito, es un paseo agradable, eh, a pesar de, de, digamos, del ambiente que, que puede dar. Bueno, yo quería comentar, Hugo. Que Belchite ha sido muy famoso en el mundo de, del misterio, la parapsicología, puesto que hay personas bueno, pues que se han dedicado a ir eh, a realizar psicofonías, e incluso bueno, personas que practican Reiki y dicen que en esa zona, cuando trabaja la, la elevación de almas, eh, yo he oído que lo llaman así, eh, por eso digo la elevación de almas, sienten. Eh, o tienen sensaciones. Que les lleva a ver incluso luces o en esas psicofonías escuchan sonidos, voces, y bueno, e incluso dicen escuchar bombas. Yo quiero desviarme un poco de la línea porque sabéis que mente psíquica, bueno, pues trabaja lo que es la, el misterio eh, y lo que es el estudio de estas capacidades extrasensoriales a través de la mente. Hemos estado con personas que utilizan este, este tipo de técnica, la psicofonía, y ha sido, la verdad, bastante interesante porque hemos unido incluso lo que es un aparato de psicofonía con la mente, ¿no? Para comprobar si era la mente de la persona que estaba allí la que estaba dando um, una respuesta. Y bueno, nosotros lo que hicimos es un día decir, vamos a ir a este pueblo que habíamos leído en Internet, bueno, que había sucedido ciertas, eh, ciertos eh, deterioros por la guerra. Nos llama la atención porque antes de llegar, que luego lo veremos en las fotografías, eh, fuimos por una carretera y en esa carretera si ya empezáis a practicar una conexión mediúnica o incluso con cualquier técnica que utilicéis a través de la mente, Reiki, a través de, de las manos, eh, conexiones telepáticas, os vais a dar cuenta que hay una vibración diferente. Y no me voy a ir a la historia de las guerras, donde siempre hablamos de perturbación o hablamos de espíritus que están pidiendo algo, sino también de la felicidad del pueblo. Bueno, pues antes de llegar en esa carretera, cuando vayáis por la carretera, quiero que sintáis para notar las sensaciones de las personas que van andando, que sí ahí pueden ser un poquito más perturbadoras, puesto que vais a sentir esa sensación de sed y hambre que se tenía y era realmente con lo que maltrataban, ¿no? A las personas, a, vamos a decir a, a las personas, a los esclavos, ¿no? Diríamos o uh, a las personas de diferentes bandos. Cuando llegáis al pueblo, bueno, el pueblo se puede visitar, lo que es la parte vieja, antigua, se puede visitar. De hecho Cuesta la entrada, es un importe súper humilde en el sentido de que lo que hacen con ese dinerito es emplearlo en, en seguir manteniendo esa, esa estructura. Y cuando lleguéis, os voy a dar un consejo: no vayáis sugestionados a escuchar bombas, a escuchar lloros, penas, gritos. Quiero que escuchéis la felicidad, porque en la misma entrada. Todos los medium vais a poder visualizar a los niños correr, jugar, las bicicletas pasar, la gente trabajar, las mujeres en los balcones. Yo os hago un resumen simplemente para que veáis que cada vez que se habla de pueblos que han sufrido guerras, siempre se habla de ese lado oscuro que existió de verdad y que sigue en memoria de muchos de los espíritus. Pero si nosotros vamos a poner salud, ¿no? Que ponen ciertas personas con esas técnicas que, que hacen allí. Salud mental, me refiero. Lo que vamos a conseguir son datos muy interesantes que os van a contar, además, vais a recibir de esas memorias historias impresionantes del pueblo. Tenemos en la fotografía Hugo... Vas indicando, por favor, porque vamos también... Bueno, os pido que participéis. Yo no sé si habéis estado en Belchite, pero vamos a ir viendo unas fotografías. Os vamos a ir explicando para que sepáis eh, en qué zona es e incluso las sensaciones que nosotros tuvimos en la investigación. Bien, ahora mismo eh, en pantalla. Hugo, ¿puedes explicar, por favor? Pues ahora en unos segundos vais a... Vais a ver, ya lo tenemos en pantalla. Vais a ver eh, el primer sitio, el primer lugar donde, donde fuimos nosotros. Eh, esto que veis son los restos de un seminario que hay muy cerquita de Belchite. Cuando digo cerca, digo como mucho dos kilómetros en coche. De hecho, desde allí se puede ver perfectamente eh, Belchite. Eh, este seminario menor, para que eh, conozcamos un poquito, este seminario menor eh, estaba formado por varios edificios de grandes dimensiones. Albergaba a cerca de 200 seminaristas. Y a finales de agosto fue uno de los eh, lugares que más sufrió la, lo que son las bombas. Ahora en las siguientes fotos. Vamos, eh, lo vamos a ir viendo. Eh, por aquí digamos que se empezó, por decirlo de alguna forma, vale y luego ya se continuó con se continuó con Belchite. Bien, no vamos a pasar de fotografía aún, porque quiero eh, destacar de esta fotografía ciertos puntos que quiero que visualicéis conmigo. Mirad, en la, en la entrada estamos viendo una puerta totalmente derruida. Cuando vosotros vayáis Ahí hay un punto de conexión directa a la historia. Sí, que es cierto que además pone que tengáis cuidado, tengamos cuidado si entramos, porque esa zona no está protegida. De hecho, nos sorprendió porque se la encontramos en medio de, de la carretera. Sí, que hay una indicación, un cartelito donde vemos y leemos la historia. Pero nos llamó la atención que no estaba protegida como, eh, como estaba el pueblo de Belchite en sí. Bueno, si vais a entrar, tened mucho cuidadito porque se puede, hay desprendimientos, evidentemente. Al lado, a la, eh, a la altura de la mano derecha de, de la fotografía, hay una zona donde, a través de la conexión mediúnica, podemos observar que había unas escaleras que subían. Evidentemente, esa zona bueno, está totalmente derruida, es, es un esqueleto, es como una carcasa. Y vais a ver unas escaleras. En ese punto de las escaleras, de frente, mirando a la derecha, que estáis viendo un ventanal y un hueco abajo, vais a poder tener conexiones con las mujeres que subían y bajaban las escaleras rápidamente con esos barreños. Curioso, luego la conclusión, claro, sacamos que esas personas, esas mujeres, estaban ayudando porque ahí se alojan, bueno, pues soldados, ¿verdad, Hugo?, de X bando. En este caso, bueno, cuando nos metemos dentro del seminario, con mucho cuidadito, vais a eh, escuchar los cantos de niños. Si no trabajáis la mediunidad, pero si trabajáis la clarividencia, es muy interesante que cuando lleguéis a la puerta cerréis los ojos, sintáis, ya sabéis que <coughs> hay que dejar al lado. La mente y el cuerpo a otro lado, es decir, vamos a viajar con la mente, respirar, cogiendo aire por la nariz y soltando por la boca, para soltar el cuerpo, soltar las cargas y concentraros en ir con vuestra mente, como si fuera un helicóptero a la historia. Vais a escuchar cantos, cantos preciosos, además que se ha quedado dentro en la memoria, es como si fuera un eco. Vais a visualizarlo. Y los Medium vais a vivir grandes sensaciones corporales si lo empatizáis. Porque, claro, es una música tan celestial que se te ponen los pelos de punta. Añadido a esas imágenes de esas mujeres cogiendo esos barreñitos con paños para cuidar a esos soldados. En la parte izquierda, de frente, estamos viendo la fotografía de frente, la parte izquierda, podemos observar que hay un hueco. Eh, esa parte, bueno, es un poquito más delicada. Nosotros que hemos ido y ya hemos empezado a, que hemos ido investigando, eh, podemos adelantar de, de nuestros viajes puntos que podéis tener en cuenta, como puede ser que en ese lado, bueno, pues hay fosas comunes. Y al haber fosas comunes, si trabajáis con la mediunidad a través del olfato, medio en que pues huelen a rosas o incluso huelen la muerte. Ahí es un poco delicado. Sí que es cierto que ahí podéis encontrar, bueno, pues un punto donde podéis eh, empatizar un mareo, es como si entrarais en otra dimensión, vamos a decir dimensión, y os vais a encontrar un poquito flojos. Bien, bueno, está bien si lo que queremos es hablar con eh, las memorias que, que allí están para conocer un poquito más de lo que ocurrió allí. Pero claro, la información sí que era un poco dura, o bastante dura más bien, puesto que hablaban de esos maltratos, de dejar allí a la gente pasando hambre, pasando sed y bueno, en un estado deplorable. Vamos a la siguiente fotografía. Si queréis interactuar, os recuerdo que hay un chat donde podéis eh, contar incluso experiencias que, que hayáis podido tener. Ahora Hugo os va a explicar que, qué es lo que sale en la imagen. Vamos a esperar unos segundos. Recordemos además que bueno, Belchite se conoce mayormente por la historia de la guerra, pero tenemos que dejar presente que ha vivido gente y hubo una época que también fueron felices. Ya tenemos la imagen en pantalla, Hugo. Pues esta es otra toma del seminario, lógicamente desde atrás. Os ponemos esta imagen para que veáis el, el, digamos, la dimensión del, del edificio. Eh, si os dais cuenta, en la parte izquierda está la, eh, la parte de atrás de la fotografía que hemos visto antes. Eh, y el edificio, como podéis ver, iba al fondo y hacia la izquierda. Lo que pasa es que la parte izquierda está completamente destruida, por completo. ¿vale? Solo quedan muros eh, y lo que queda es esto realmente del, del seminario menor. Aquí tenéis la oportunidad de emplear la técnica de la psicometría. En Belchite, en lo que es el viejo Belchite, claro, no podemos manosear las paredes. Aquí tampoco deberíamos bueno eh, destrozar nada. Pero si tocamos las paredes sutilmente, con suavidad, con mucho cariño y cerramos los ojos, vais a recibir muchas imágenes e incluso vais a poder ver cómo era el seminario antes de ser derruido. Muy interesante puesto que la misma vibración de las paredes nos va a describir las sensaciones de las personas que estuvieron allí e incluso las sensaciones de personas que estuvieron alrededor. Un sitio, un refugio, donde hubo mucha gente, donde la gente se, se sintió a gusto, se sintió a salvo, menos las personas que se quedaban fuera. Entonces, con la psicometría es muy importante, podéis ir con un grupo de, de compañeros que practiquéis las capacidades psíquicas y uno puede emplear la psicometría, otro puede emplear la mediunidad. Incluso otro puede emplear la clarividencia para luego escribir una historia, el desarrollo de lo que es el seminario de Belchite. Ya tenemos en pantalla otra de las imágenes donde vemos bueno, pues una gran perforación que corresponde. Pues esto realmente es el agujero de una de las bombas que cayó sobre el, sobre el seminario. Como podéis ver, eh, eh, lo que sufrieron fue, fue espectacular y y bueno eh, yo creo que esto es una muestra una muestra para la historia por decirlo de alguna de alguna forma Sí, además es la parte es la parte de dentro. Esta fotografía fue tomada desde dentro. Dentro sí que para los medium os vais a sentir cuando entráis dentro, vais a sentir como una fuerza que no os deja estar mucho tiempo. Mayormente yo creo que lo que necesitáis es escuchar cierta información y respetar bueno pues ese campo energético. Pues si te parece bien Hugo, vamos a otra fotografía donde vamos a observar esa eh, parte interior que corresponde a un patio, como un patio, además muy bonito porque como había, bueno, como estaba derruido, la luz entraba directamente desde arriba y la imagen era mmm, totalmente celestial. O sea, os puedo decir que, a ver, una, una zona derruida, la verdad es que mmm, te da una sensación bastante macabra. Pero, como nosotros fuimos de día, pues la sensación que, que fue, bueno, pues eh, nos dio era de recogimiento y una sensación muy agradable, la verdad. Hugo, tú que estuviste eh, dentro de más grabando. Eh, hombre, la sensación, como, como tú decías antes, vas a ver, es muy tranquila porque además es un sitio que no. que parece que no entra dentro de la historia de Belchite. Parece que. Parece que lo importante es lo que vamos a ver ahora en unos, en unos minutos, es decir, cuando pasas eh, la muralla y cuando ingresas en antiguo Belchite. Porque me gustaría recordaros que eh, hay, hay dos Belchites. Está Belchite viejo y Belchite nuevo, después de la guerra. Eh, cuando, cuando acabó la guerra, como el pueblo quedó en unas circunstancias ojo no como lo veis ahora si lo visitáis o como vais a ver en las fotos quedó más o menos normal sufrieron mucho pero quedó más o menos normal pero eh, a los eh, a los esclavos como decía mercé porque yo creo que se les trataba como esclavos del bando perdedor se les obligó a construir un nuevo pueblo eh, y ese pueblo se le llamó eh, Nuevo Belchite. Como decía, parece que la parte importante es Belchite, el antiguo Belchite, es decir, eh, la atracción, por decirlo de alguna forma, es el es, eh, Belchite. Pero os puedo asegurar que aquí la tranquilidad que vais a respirar y eh, lo bien que vais a estar. Porque esto sigue siendo una, un pedazo de historia. Y, y seguís siendo un sitio donde podéis eh, poner en marcha esas eh, capacidades psíquicas, eh, tocando esas paredes, eh, viendo eh, qué es lo que sucedió. Eh, no me gustaría eh, borrarlo de, de lo que es Belchite. De hecho, nosotros, si os habéis dado cuenta, si os dais cuenta, hemos empezado... Por, por el seminario que fue además por donde por donde nosotros empezamos mientras eh, llegaba digamos la hora para que para que nos tocara entrar en, en belchite. Si te parece, Merced, vamos a. Sí, antes de que cambies de fotogra la fotografía, si os fijáis, la, las plantas aquí dentro, a ver, es una zona que está totalmente abandonada, salvaje, sí que podemos eh, ver eh, los arcos. Y el árbol que hay al fondo, ¿no? Es esa plantita que, que parece además el árbol, el árbol de la vida. Yo creo que las plantas representan mucho la energía del sitio. Ya sabéis que. que bueno, en bóvedas espirituales, cementerios y demás, se colocan plantas para darle, darle vida, con esa misma energía del lugar. Y esa planta, yo creo que nos está diciendo mucho. Mientras pasas de fotografía, Hugo, voy a eh, leer. Una pregunta de, de una persona que ha escrito por el chat. Dicen: ¿Por qué esos espíritus todavía siguen allí si ya no están físicamente? Bueno, eh, ya sabéis que yo a los espíritus los relaciono con las memorias de las personas, es decir, esa parte de nosotros que es una bolsita, una bolsa llena de cajitas o de puertecitas yo suelo usar la palabra puertas llenas de memoria. Cuando alguien vive situaciones muy intensas en un espacio, esas situaciones, esa energía, esos recuerdos se quedan allí. Además, lo tenéis que, que saber porque ab, habréis vivido experiencias en las famosas casas encantadas, donde lo que realmente nos encontramos es esa parte de la memoria de las personas que han estado allí viviendo y los mismos muros, el mismo espacio, recoge esa vibración, esa sintonía. En, en el seminario en sí, daros cuenta que falleció mucha gente, ese cuerpo se, se destruye y se queda en el momento, en, en ese impacto de, del fallecimiento, en ese momento en el que estás viendo a alguien o incluso no estás viendo nada y estás con esas sensaciones perturbadoras que es lo que llamáis muchos de vosotros espíritus perturbados, ¿verdad? Que más bien son espíritus que o bien se han quedado atrapados en esa experiencia o bien hay gente que dice que son espíritus, bueno, pues un tanto eh, malignos. Vamos a la siguiente fotografía donde ya nos encontramos esa parte de, de Belchite, del, del viejo Belchite, Hugo. Sí, esto es una, esto es una torre que hay en, en una torre de una iglesia que además ahí curiosamente se grabó eh, varias escenas de la película El laberinto del Fauno. Eh, esta esta torre, si si visitáis alguna del Belchite, pues os van a contar que arriba hay un misil, un misil que, que no llegó a explotar. Eh, la zona, pues lógicamente está, eh, está todo todo destruido. Pero podríamos. Pero está, está entero. Es decir, está destruido, lógicamente. Pero está entero. Se, puede, se pueden ver los cimientos. Y se puede. Se puede dar un paseo perfectamente podéis hacer muchísimas fotos, podéis grabar vídeos sin ningún problema y, y podéis disfrutar de, de un paseo muy agradable. Sí, además vais a conocer esa eh, auténtica historia de, de Belchite, donde quitan mmm, lo que es la, la apariencia, ¿no? A través de, de la palabra la apariencia de explicar, bueno, pues que está tan derruido por la guerra. La mujer que nos presenta el pueblo, una persona que, bueno. Por lo que nos dijo total, y cómo se expresaba, totalmente apolítica, no se ponía ni en un bando ni en otro, reconoce que esa estructura está así por el paso del tiempo, que si sí, encontramos eh, momentos, eh, bueno, en el que se, ciertas estructuras han sido derruidas, destruidas por, por bombas, pero el paso del tiempo y además porque se queda en el olvido, con ciertas promesas, el pueblo se queda en el olvido y se decide construir. Uno nuevo. Quitando ese misticismo, quizás un poco, desde mi punto de vista, fraude, nos quedamos con esa parte en el que podemos disfrutar de una estructura y respirar las sensaciones, como os decía anteriormente, sobre todo en los medium, de esos niños jugar por la calle, incluso de esas bicicletas pasar. Un pueblo que ha recogido memorias, muchísimas memorias de personas que están ya en el otro plano o en la otra vida. Y se ha quedado los hijos, bueno, los hijos, y ya los nietos, ¿verdad, Hugo? Porque era gente muy mayor. De hecho, tuvimos oportunidad de, de hablar con, bueno, de ver, conocer personas muy mayores que eran hijos de, de los dueños de esas casas y que la queja que tenían era que había robos de los mismos vecinos que entraban a las casas a coger incluso azulejos. Un pueblo que están intentando conservar desde el amor, aquellos familiares que todavía existen, que te, que te cuentan la historia de la guerra, como la que hubo, en, vamos, en todos los pueblos de España, ¿verdad, Hugo? Sí que, a ver, todas las guerras han sido turbulentas, evidentemente, desde nuestro punto de vista no deberían ni desistir, ni menos los enfrentamientos entre personas por cuestiones políticas, pero sí que podéis disfrutar, porque ahora nos va a poner Hugo varias imágenes de, eh, de estructuras, ¿verdad? Donde las personas que, que van a, a grabar psicofonías o a hacer reiki dicen haber vivido grandes experiencias. Yo os voy a adelantar lo que vi en un sitio que me llamó mucho la atención. Vi un grupo de personas que, que se reunían, unos espíritus. Estoy hablando de espíritus, voy a decir personas, ¿no? Vi un grupo de personas que se reunían a la, a la puerta de, de una iglesia y observaban cómo dentro estaban ahorcando a dos personas. En las imágenes que tenéis los medium, ya sabéis que son imágenes, como si fueran eh, fotogramas o en un momento dado hay medium que tienen las capacidades muy muy latentes y no no diferencian lo que es un espíritu a una persona encarnada. En este caso, bueno, fue bastante impactante porque viví en primera persona ese ahorcamiento, entiendo de personas de diferente bando que presenciaba el pueblo como si fuera un espectáculo. Esa zona de ahí, Hugo, les puedes comentar a, a los oyentes eh, que nos estás poniendo, porque tenemos ahora mismo una zona derruida. Estoy poniendo diferentes, diferentes fotografías que realizamos cuando, cuando estuvimos allí para que vean el estado, eh, el estado en el que está eh, Belchite. Eh, me gustaría recordarles que nosotros estuvimos en el año 2019. Es decir, que tampoco, tampoco ha, pasado, ha pasado mucho tiempo. Eh, como podéis ver, ese es el estado, el estado que, que tiene. Y, y bueno, por estos caminos, si algún día lo visitáis, eh, es por donde, por donde esa persona que os comentaba Merced, muy amable y, y con muchos conocimientos de, de historia y sin irse ni a un bando ni a otro. Os va a explicar eh, eh, pues todo lo que todo lo que sucedió porque eh, realmente mmm, las guerras o sea nadie nadie quiere una guerra lo único bueno sí los los únicos que quieren la guerra son los los ejércitos por decirlo de, de alguna forma que, que había en ese en ese momento pero la gente no quería ningún tipo de guerra la gente lo único que quería era trabajar y eso en una conexión que hicimos en, en un pueblo que hay muy cerquita de, de, de Belchite eh, eh, nos, lo, nos lo dijeron que ellos estaban eh, fuera de, de, pues de cualquier idea política o de, o de pertenezco a un bando o pertenezco a otro ellos lo único que querían era trabajar querían vivir tranquilamente lo que pasa que la, la circunstancia pues eh, les, a muchos les hizo morir sin, sin formar parte de, de nada eh, aquí tenéis otra otra instantánea de, de belchite a ver lo que estamos viendo si podéis eh, ir observando cada detalle es eh, estructuras eh, derruidas realmente son estructuras derruidas la verdad es que el pueblo si, si lo visualizáis entero, es un pueblo o ha tenido que ser un pueblo precioso. De hecho, ahora mismo no tengo la oportunidad de tenerlo aquí porque me dejé el libro en Madrid y es una pena, pero prometo decir eh, el autor del libro, incluso hacerle una fotografía a la carátula para que lo podáis adquirir, donde el autor coge fotografías del viejo Belchite y coloca el nuevo Belchite para que el lector vaya viendo las diferencias. Es eh, muy interesante porque eh, si vamos eh, a ciertos puntos, nos podemos encontrar una, una fosa común. La fosa común no se puede entrar. La fosa común, bueno, nosotros no pudimos entrar en ese momento. Yo, yo conozco a personas que sí han, les han dejado entrar. Eh, estaba totalmente cerrado. Nos explicaron que en ese momento, bueno, pues no, no se podía recibir visitas. Y ahí dicen, bueno, pues que han detectado, han captado sensaciones, eh, mensajes de espíritus, bueno, pues que más tristones, claro, una fosa común donde meten todos los cuerpos de un bando, de otro y, y bueno, realmente mi sensación, como dice una persona que, que está eh, escribiendo, fue una sensación de paz que aunque fue eh, terrible, como también está escribiendo esta persona, fue terrible como en todos los pueblos, ¿no? Yo creo que se pasó en todos los sitios. Se pasó muy mal. Y considero que Belchite no hay que ir a visitarlo para ver un pueblo tétrico. Considero que Belchite hay que ir a visitarlo para ver un pueblo que sea que lo han mantenido. no que se ha mantenido, porque se está cayendo pero sí que lo está manteniendo el mismo pueblo, los hijos de esas personas, con eh, ese dinerito eh, que, que obtienen enseñando el pueblo, con esos negocios de alrededor. Hay muchas personas que critican el negocio de, de lo que son las visitas turísticas, pero os estoy diciendo que es un importe, de hecho vamos, que no me acuerdo ahora mismo, no sé si Hugo te acuerdas lo que pagamos por la entrada. Pero vamos, mereció la pena. No lo recuerdo, pero eh, os puedo asegurar que mereció muchísimo, muchísimo la pena. pena. O sea, Eso sí, la... poneros buenos zapatos eh, o deportivas porque el suelo está lleno de piedras. Y si vais en verano, prepararos para sudar porque, claro, no hay sombra, sombra alguna. Y además, eh, Merced yo creo que hay que ir pero con la mente limpia sí, sí um, olvidando esas noticias que vemos en internet, ¿verdad? A ver, cada, uno, cada uno puede publicar lo que quiera, porque nosotros no somos quienes para decirle los, los vídeos que hay que hacer ni lo que hay que publicar, pero eh, a sitios como este hay que ir con la mente limpia en el sentido de eh, pues de que hay personas que van a grabar allí y empiezan a contar unas historias que, que, que bueno que es su verdad, ¿vale? Pero... Sí. A ver, eh, Belchite, tienes que para ir a hacer una conexión mediúnica, tienes que ir con la mente libre. Pero porque una conexión mediúnica no tiene nada que ver con una conexión de una psicofonía. Aquí además, de hecho, esta estructura que estáis viendo, Hugo, nos puedes explicar que me gustaría contar la, las sensaciones. Es la última estructura que vemos. Pues esta es la torre del, la torre del reloj. Además esa torre, cuando pasáis dentro, ahí sí que vais a vivir grandes sensaciones. Pero volvemos a lo mismo, grandes sensaciones no perturbadoras dicen que también han cogido muchos datos de ahí. Yo de ahí cogí pocos datos, yo no canalicé ningún dato en sí que me pudiera parecer interesante, simplemente sensaciones de paz, eh, sensaciones de tranquilidad. Vamos a darnos cuenta que es un punto de, de fe, es un punto donde se practican bueno pues eh, oraciones y demás. Entonces yo me quedo con esas sensaciones. Resumiendo un poco, Hugo, para ir terminando, porque me gustaría que les comentaras dónde pueden encontrar el vídeo, el documental que se hizo de, de Belchite. Belchite es un sitio que hay que ir a ver, porque en el, en el día de mañana. Ya no va a quedar nada. No va a quedar nada y tenéis que conocer la historia, tenéis que ver el sitio, el lugar, y tenéis sobre todo que escuchar, que escuchar a la gente del pueblo, que son los únicos que os van a contar la verdad. Vamos a quitar el chite de esas sensaciones perturbadoras, de esas sensaciones de muerte, de tristeza. Sí, las hay. Vais a escuchar esas memorias. Pero también vais a escuchar las memorias de esos niños. De esos hombres, de esas mujeres, de esas sonrisas, de esos trabajos, porque trabajaban muchísimo. Y es con lo que os tenéis que, que, que quedar para contar vuestra historia o escribir un libro. En nuestro canal, en nuestro canal de YouTube de Mente Psíquica, eh, lógicamente nosotros, después de todas las fotografías que hicimos, todas las conexiones mediúnicas, realizamos un, pues un vídeo que. Un vídeo, un fantástico vídeo. Eh, dura cerca de 20 minutos donde podéis ver, eh, pues nosotros os hemos mostrado algunas fotografías, pero podéis ver muchísimas más. Podéis escuchar esas conexiones mediúmnicas y, 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 y podéis ver eh, así ya de una manera muy amplia eh, el antiguo Belchite. Y para terminar, voy a contestar a una pregunta que, que, me están, que me están haciendo por, por el chat. Me preguntan que si alguien me pidió, algún espíritu me pidió que le ayudara en algo, que hiciera algo. Bueno, a ver. Es que yo el tema de ayudar o de hacer algo, y la persona que me lo pregunta sabe cómo, cómo trabajo yo la técnica de mediunidad. Para mí, simplemente escuchar la historia sé que es la liberación del espíritu. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando yo libero mi historia o las situaciones que me puedan estar causando dolor, yo me relajo y tengo una sensación agradable, corporal y mental. Por lo tanto, si nosotros nos desahogamos, para sentirnos bien, en el momento que ellos se desahogan, se sienten bien. No sé si van a algún dios si alguien le recibe en otro lado solamente sé que hay un túnel donde hay una luz y cuando atraviesas ese túnel hay un mundo maravilloso que es lo que tú percibes con tu propia mente de lo que es la muerte no esa liberación en cierto modo del espíritu por lo tanto no hice nada sino lo que hice es escuchar la historia en el seminario me encontré un poquito mal porque hubo en los lados, en el lado que os comentaba que, que estaban las fosas comunes, percibí, bueno, pues a través del olfato sensaciones muy desagradables y me puse malísima. Pero es lo es lo que hice: vivir la historia, sentir la historia desde el punto de vista de, del medium, sentir y ver imágenes con la psicometría y, sobre todo, grabar un documental para que todo el mundo conozca. El auténtico Belchite. Pues aquí os dejamos esta última fotografía. Esta fotografía pertenece a la entrada a, a Belchite. Eh, os recomendamos eh, que visitéis Belchite alguna vez por muchas razones. Eh, primero, por pues por por conocer la historia, por conocer lo que sucedió, eh, por ver cómo eh, han dejado, por decirlo de alguna manera, eh, un poco de lado esa parte de la historia. Eh, como siempre decimos nosotros, que no, que nunca te cuenten las cosas. Ojo, eh, cuando digo nunca te cuenten. Eh, me refiero a que no haya ninguna idea política de por medio, que no haya nada... Lógicamente, el, lo que cuentan los, los guías de Belchite está muy bien contado y, y, y vamos, que trabajan, trabajan muy bien. Y a medida que va transcurriendo el, el caminito, eh, ellos van dando información de, de, de diferentes tipos. Eh, Esperamos que todas estas fotografías que os hemos enseñado os hayan gustado y esperamos que estas fotografías hayan, hayan hecho el que por lo menos os planteéis visitar eh, Belchite. Y animaros a dejar a un lado la, lo que son las conexiones eh, perturbadoras y no escuchar, escuchar la historia. Y animaros sobre todo que practiquéis con la, con la psicometría porque además os vais a pasar un buen rato viendo qué sensaciones podéis obtener a través de, de, esas, de esas piedras o de esa arquitectura. Gracias por estar ahí como, como todas las noches. Este miércoles os esperamos en un programa diferente porque vamos a hablar con un ponente del próximo Congreso y a continuación vais a poder disfrutar del segundo capítulo de Let Me Out. Gracias. Buenas noches.